Hello, my friends, how are you? Estamos aquí para darle un poquito más al The Crew Butterfest. Chavales, se me va la cabeza. Dos días en directo seguidos. No sé qué va a ser de mi vida. Mañana haremos directo también otra vez. Ya veremos. Bienvenido, buenas tardes a todo el mundo. Vamos a disfrutar un poquito del The Crew hoy. A ver si no me falla la cámara, a ver si no me falla el OBS, a ver si no me falla la Nvidia, a ver si no me falla el juego, a ver si no me falla mi cabeza, a ver si no me falla el café, a ver si no me falla el móvil, a ver si no me falla el aire, a ver si no me falla el micrófono. Vamos a ver si hay un poco de suerte y tenemos un directo tranquilo, ¿vale? Es muy probable que me falle la cámara, es muy probable que peguen lagazos de vez en cuando. Estoy solucionándolo, estoy hablando ya con mi informático, con el chico que me montó el ordenador, a ver si podemos conseguir saber cuál es el problema y resolverlo. Bienvenidos, chavales. Hoy tenemos a las 6 de la tarde en Pullman gameplay exclusivo del Assassin's Creed Mirage, el nuevo Assassin's Creed que va a salir en octubre. Luego tenemos el directo resubido de ayer en Pullman Bots, que quería subirlo ayer, pero no se pudo porque YouTube no quiso procesarlo. Y un poquito más tarde, en More Motor, una ruta en moto que os voy ahora mismo a spoilear. Así que, welcome everybody to the night and to the body. Vamos pues a empezar. A ver, vamos pues a empezar. Si os parece. A ver, vamos a poner esto por aquí. Dejadme un momentito que ponga lo otro por allí. Ok. Stop allí. ¿Vas a Ball Race de Valencia? Pues la verdad. Es que no. ¡Uy! ¡Raúl! ¿Qué tal, Paul, con Pia Top y Alberto? ¡Obrigado por la donación de bits! ¡Buena tarde! Muchas gracias, tío. Bienvenido, Raúl. Vale, yo lo tengo, yo creo que ya todo. Vamos a cambiar la escena. Mirad qué día. Mirad qué día. Bueno, ya empezamos. Espera. Aquí, no. Aquí. Vale, vamos a cambiar esto. Capum, capum. Y empezamos. Vale, yo creo que lo tenemos. ¡Mira! ¡Mira qué vista! ¡Mira qué vista, chavales! A ver, un momento, vamos a quitar un poco de zoom. A ver si puedo. Ahí está. Me veo un poco como cortado, ¿no? Por la cabeza. ¿Lo arreglamos en un momento? O yo creo. O estoy bien así. Estoy bien así. ¿Se me ve bien aquí? ¿Se me ve bien aquí? Sí, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Estoy bien aquí, estoy bien centrado. Es que me da todo el toque. Bueno, venga, vámonos, ¡arrancamos! He estado farmeando un poquito, ¿vale, chavales? He estado farmeando un poquito. Primer aviso, Rickbra, a la segunda te vas a la puta calle. Mira, ¿sabes qué? Como estás troleando. ¿Sabes qué? Chao. Hola. Vamos a tener el directo tranquilo. Venga, vámonos. Allá vamos, yo creo que todo ready. ¡Hombre, sajón! ¿Qué tal, perro? ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo te va la vida, tío? El otro día me estoy viendo un vídeo tuyo del... ¿Cómo se llama? Este... Suden no sé qué. Este de... Que se parece al Rust, pero en el agua, tío. No me acuerdo. Suden no sé qué. No me acuerdo. Bueno, da igual. Bueno, bienvenidos a todos. Ah, y del juego este de feudal japonés. Bastante guapo también. Bastante, bastante guapo. Pinta bien. Bien, bueno. Os tengo que hacer unos cuantos spoilers, ¿vale? El primero del vídeo de mañana. Pues todo bien, la verdad. No me puedo quejar. Aquí estamos a tope con el The Crew ahora mismo, que ha salido hace poco. Del 1 al 10, cuando le das al juego. A medida que voy jugando le voy encontrando más fallos, ¿vale? Pero yo le doy un 8 y pico. 8, un 8. Le voy encontrando varios fallos que tienen que cambiar. Fijaos, os voy a spoilear el vídeo de mañana, ¿vale? Os voy a spoilear el vídeo de mañana. Este es el vídeo de mañana. Este es el vídeo de mañana, ¿vale? No quiero decir nada, pero este es el vídeo de mañana. También, esto ya lo tenemos. Esto ya lo tenemos. Y el vídeo de More Motor de esta tarde es esto. ¡Cuidado! ¡Cuidado, ¿vale? Para que no os lo perdáis. Ahora... Vamos a acabar las playlists de Liberty Walk que teníamos. Vale, nos toca con un GTR mismo Liberty Walk, creo. Así que vamos a ponernos en ruta, vamos a ponernos en movimiento. A ver si, por favor, mi ordenador se porta por un día, aunque sea bien. Y podemos hacer las cosas tranquilísimamente. Estaría bastante bien, tíos.
Me he estado sacando, que por cierto, eso no lo sabía. Hay un apartado aquí. Bueno, aquí ya no sé dónde. Había un apartado que yo no sé dónde cojones está. Pero es un apartado de desafíos. No sé dónde verlo. No sé cómo se ve. Aquí, vale. Obtén tu recompensa. Con esto vais haciendo desafíos, ¿vale? ¡Perro, Víctor! ¡Hola, Erien! Con esto vais haciendo desafíos. Y, por ejemplo, encuentra todos los 911 coleccionables ubicados cerca de los puertos. Realiza 5 precisión a más de 100 kilómetros. Alcanza una velocidad. Esto lo vais haciendo y se os va sumando aquí arriba. Y os van dando dinero, os van dando atuendos, pasta de pago, cristales tintados y al final os dan un título legendario, ¿vale? Para que lo sepáis. Max, por favor, no spameemos mucho, ¿vale? Un chat tranquilo quiero. Quiero un chat tranquilo. Luego tenemos los desafíos de esto, que también hay que encontrar una cantidad ingente de coleccionables. Pero bueno, que no está mal. Así hay bastante... bastante contenido. Pero bueno, vamos a acabar la de Liberty Walk, ¿vale? ¿Puedes hacer una pregunta? Claro, podéis hacer las preguntas que queráis. Bienvenidos a todos, ¿eh, chicos? Vale, vamos a ir a la playlist de Liberty Walk. Tenemos que acabar, creo que ya solamente me queda una carrera. ¿Cuál es tu juego favorito? Uf, yo diría GTA San Andreas, ¿eh? Yo diría GTA San Andreas, aunque... es una pregunta complicada de responder, la verdad. Es una pregunta complicada de responder, porque está el GTA San Andreas, está el Battlefield, está el Call of Duty Black Ops 2, está el WarioLand 4... Están muchos juegos de estos que no sabría yo por cuál decantarme. Rotonda sin fuente, rotonda de frente. Vale, vamos por aquí. ¿Cuánto cuesta el juego? Depende de la versión. Creo que la versión Ultimate, que es la que yo tengo, no sé si ronda los 80 pavos. Luego no sé si son 50 y luego 40. Lo estoy diciendo porque me lo estoy inventando, pero supongo que dependiendo de la versión costará más o menos, ¿vale? Costará más o menos. Vale, ahora nos toca la playlist de Liberty Walk. Creo que es la última carrera, no estoy muy seguro, sinceramente. Hay varios fallos que he detectado del juego. Lo primero, que no se pueda eliminar los coches estos que pasan en modo fantasma. Me parece una cagada y te quita totalmente de onda. De verdad, no me gusta absolutamente nada. Ojalá se pudiera quitar eso. He estado mirando y remirando y no lo he visto por ningún sitio, tío. No lo he visto. La versión tocha es de 120. Pues 120, me parece bastante caro. La verdad que deberían bajar un poco el precio. Acaba de salir y yo supongo que bajará. La verdad que bastante caro. O sea, es bastante caro. Deberían bajar un poco el precio. Lo segundo, que no haya cristales, espejos reflejantes. Bueno, los espejos de los retrovisores del coche de toda la vida. Y el último fallo, no me acuerdo cuál era, pero había otro fallo. Bueno, vamos a ir viendo. El churro. El churro de arriba se puede quitar. ¿Dónde, tío? A ver, igual también se puede quitar lo de los coches sin fantasma, pero claro, ¿dónde? ¿Me van a dar escenismo? No, me van a dar un BMW, ¿verdad? Me dan el BMW Liberty Wall. Buah, qué bonito el día de hoy, ¿no? Qué barbaridad de coche, tú. Qué bonito día hace, ¿eh? Yo eso que siempre yo pillo lluvia o nubes, tío. A ver el interior. La verdad que hace muy buen día, ¿eh? Ah, sí, el otro fallo es que no sé cómo cojones hacerlo para ponerlo en manual. En el volante, tío, lo he probado todo. He probado con palanca de cambios. He probado con embrague, he probado con levas. Nada, no hay manera de ponerlo en manual. He hablado hasta con los guiris. A ver si alguno sabe cómo narices hacerlo o si les funciona. A mí no me va. Así que, o es un bug o a mí no me funciona. Que también podría ser, ¿eh? Porque a mí últimamente está como que todo en mi contra. No hay nada que prácticamente me salga bien. Bueno, sí me sale bien, pero siempre con muchísimos problemas. Bueno, vamos a empezar a poner las cartas sobre la mesa aquí. Vamos a poner las cartas sobre la mesa. Uy, por aquí no había pasado nunca todavía. Yeah. It's so fucking mega crazy, man. You know. So it's crazy right now. No, dame lo que es crazy right now. Eddie, apártate de medio, perro. Que no hay manera de pillar a este tío. Ahora. ¡Qué buen día hace, chaval! ¿Qué es esto? ¿Por qué no puedo grabar vídeos así con este clima, tío? El túnel del Supra lo tuve que grabar de noche.
Uy, esto no frena mucho. Esto no gira mucho, Me va de culo, tío. Tremendo ano tiene. Vale. Bienvenidos a todos, chavales. Gracias por estar aquí. Espero que estéis disfrutando del juego. Y de las misiones. Se me va largo. Me esperaba... Madre mía. Un poco más potente el GTR. Vamos por la mitad de la carrera todavía. Me gusta. Eso sí que me gusta, ¿veis? Las carreras son bastante largas. Las carreras son bastante largas y eso me mola. Porque te da opción a cagarla y luego a arreglarlo, tío. Me gusta bastante que no sean tan cortas o que sean medio cortas. Me gusta que tengan una duración aproximada de lo que tiene este. Me gustaría saber también, supongo que sí, como en el de Crew 2, había una carrera que iba de Nueva York a Los Ángeles, ¿os acordáis? Que era rollo media hora. ¿Aquí habrá alguna también así de este rollo? ¿Qué? Que dé toda la vuelta. Que dé toda la vuelta a la isla. Pues estaría guapo saberlo, Es decir, estaría guapo que sí. Cuesta frenar, Cuesta un poco frenar, Le cuesta frenar y girar, es que está gordito, tío. Es como un Toblerone. Es como un Toblerone. Vale. Liberty Walk Edition. Vámonos. Tengo que empezar ya. Hola, Kevin, ¿qué tal? Tengo que empezar un poco ya a desactivar controles, Tengo que empezar ya a desactivar un poquito las ayudas, chavales. ¿Vosotros? ¿Quién del chat tiene el de Crew este? ¿Quién del chat tiene el Motorfest, chicos? ¿Os la habéis pillado o qué? Ya empezamos. Ya empezamos. Ya empezamos, tío. Ya empezamos, de verdad, el PC de las narices, tú. Ya empezamos, Ya empezamos, un momento. Ha habido un lagazo, pero no pasa nada, seguimos vivos. Ha habido un lagging, pero continuamos vivos. Vale, a ver un momento. Vale. Ok. El idioma es original y subtitulado, ¿se puede cambiar al español? No se puede cambiar al español. Yo me lo pillaré, yo. Hostia, pues mucha gente lo tiene. ¿Alguno de vosotros juega con volante, tío? ¿Alguno juega con volante? Y lo lleva en manual. ¿Os ha dejado ponerlo en manual? ¿Os ha dejado ponerlo en manual? ¿Os deja cambiar las marchas en manual? ¿Y por qué a mí no? ¿Qué volante tenéis? ¿Qué volante tenéis, tío? El juego está bastante caro, la verdad que sí. Está bonito el 911 este. Una locura esto. Liberty Nation, as it's called, is all about applying the Liberty philosophy to any type of car. ¿Qué volante tenéis? ¿Alguien tiene un T300 como yo? ¡Otra vez con los lagazos, tío! A ver un momento. Tengo... Es que no entiendo por qué me da estos lagazos. De verdad, estoy muy desquiciado, Estoy muy desquiciado, tío. Con el puto... Yo creo que es el OBS. O el OBS o... O los drivers de la gráfica, macho. Yo tengo el Thrustmaster. Y te deja llevarlo en manual. ¿Y por qué a mí no? Igual es que tengo que actualizar los drivers del volante. Que podría ser, ¿no? Podría ser que tuviera que actualizar los drivers del volante, ¿no? Lo tendré que probar. Se me acaba de ocurrir ahora, Por eso igual no me funciona, tíos. ¿En qué dificultad estoy? Pues no lo sé. ¿Cómo se mira eso? En personalizado. Lo tengo al 4 de 5. Al 4 de 5. Vale, vamos a la siguiente playlist, a la siguiente carrera. Me tiré casi una hora para ponerlo. ¿Y qué cojones tuviste que hacer, tío? Porque yo es que no hay manera. Le doy a secuencial, no cambia. Le doy a palanca de cambios, no cambia. Le doy a palanca de cambios. Le doy a calampa de cambios con embrague. No se cambia, no hay manera de llevarlo en manual, tío. ¡Hola, Enya! ¿Cómo estás?
Hostia, voy a tener que correr con el Chrysler este de jubilado, tío. Busca tutorial, no hay tutoriales. Sharika, ¿qué tal? ¿Cómo te va la vida, Sharika? Calampa, ¿cómo te va? Voy a tener que correr con el Chrysler este de jubilado, tío. Los vehículos tienen un poquito de daños. Un poquito, pero no mucho. Todo lo visual. Mira el alerón que lleva Giovanni Giorgio. Mira el alerón que lleva el BMW. Hostia. Buah, que no me gusta nada este coche, ¿eh? De verdad. Es un ladrillo, tío. Es un ladrillo, tío. Es el típico coche de presidente de los Estados Unidos de América, ¿eh? ¿Te ha gustado la canción? Increíble, ¿eh? No te podrás quejar. A ver, tengo que leer porque es que no puedo. ¿Cinco marchas solo tiene esto? Cinco marchas. Tiene mi ardor. Le gusta cantar bajo del sol. Por suerte que he dicho bajo del sol y no otra cosa, porque si no, esta transmisión ha sido cancelada, ¿eh? ¡No! Tiramos para atrás. Al principio solo me giraba para un lado, pero después lleva bien cuando lo configuré. Pero te deja cambiar las marchas, en serio, tío. No se oye. No se oye, pero ese coche en verdad. Dale música hardcore y humo de porro. Literal. Música hardcore no, música hip hop. Ya lo sé, que tengo que ir para la carretera. Anda, que tú estás buena también para decir eso cuando jugábamos al Eurotrack. Que por cierto, va a salir un DLC dentro de nada, ¿eh? Qué bonito el Continental Sport. ¡Mira, Thing White! ¡Thing White! ¡Qué bonito ha sido eso, eh! La verdad. Todo aquel que piensa que la vida no es igual tiene que saber que si es así, que la vida es una injusticia. Ay, hay que llorar. Que Hacienda es un carnaval y nos mete el dedo por el culo. ¿Cómo le cuesta correr a esto, tú? Enius has spent zero seconds watching. Pero, tío, vete de aquí. Fuera. Fuera de aquí. Hola, Calvo, ¿qué tal? Urólogo y Hacienda hacen es la misma función. Y el de la próstata. El de la próstata es el prostatero, ¿no? El prostatólogo. Es el prostatólogo. Yo creo que ya no me pasan, ¿no? O el bot no va o no me ve nadie. Que puede ser también, porque llevo 2 meses sin hacer streams. No tengo ninguna información sobre Denizen. Y el de los ojos es el ojólogo. Efectivamente. Ya vais pillando. He ganado con un coche de jubilado como ayer. El bot no va. Se me crashe, se me laguea el stream. Hostia, no podría ser de otra manera, tío. El top está en mensual. El top de suscripciones está en histórico. Ibrahim. Bueno, Ibrahim no. Ibram se le fue la cabeza. Y donó 753 suscripciones, fruto del dinero del narcotráfico. Así que, si alguna vez os preguntan, estoy relacionado indirectamente con el narcotráfico de los United States of America. Hola, chicos, bienvenidos. Tengo que conducir un motherfucking mini con panza. Un mini con panza tengo que conducir. Un mini mileurista. No quiero hacer el slalom ahora. Liberty Nation is about any car type. Remember, to illustrate our point, we have just the perfect car. La panza del mini, porque la mía no sé cómo va a entrar en el mini, porque soy un panzón mileurista. Hemos llegado. No. Hostia, qué pesados, tío, que no quiero sufrir, que yo vengo a jugar y a pasármelo bien, no a tirarme 3 o 4 intentos por carrera. Mira qué bonito el paisaje de Hawái. Es increíble, ¿eh?
Te va a hacer falta un maxi. Sí, en vez de un mini, ¿no? Qué bueno el chiste, lo has pensado tú sola. Miro un lado y panza. Miro el otro lado y panza. Miro el mini y no me entra la panza. Pero como suena el panzón, ¿no? Ojo, me recuerda esto a qué juego, tío. Al Italian Job. Había un juego que se llamaba Italian Job, literal. Todo de minis, okay, como la peli. Uy, un Mazda. Un Golf. Un Pagani Golf. Va a explotar, ¿eh? Me explota la panza y el coche. ¡Dios! ¿Cómo vamos, tú? Frénale, frénale. ¡Otro lag para la colección! ¿Qué coche tienes pensado comprar? ¿En el de Crew o en la vida real? Ah, vale, vale. Está luego la apreciación. Pues de momento ninguno. Porque quiero una casa. Pero me gustaría mucho lo que os comenté ayer. He estado viendo varios coches. Uno de ellos es un Jeep. Un Wrangler, que vaya nombre, le podrían haber puesto otro nombre. Y me gustaría comprarlo de serie y ponerlo de estos aquí, tope de tochos. Con unas ruedas del copón. Una suspensión del copón. Sabéis lo que os digo, ¿no? Se tiene que estar guapo, ¿eh? Y que va a consumir del copón. ¿Qué prefieres? ¿Una tortilla de patata o una pizza? Need for Speed, The Crew y Forza son tres juegos completamente distintos. Es que es como comparar y decir, ¿qué prefieres? ¿El CSGO, el Valorant, el Overwatch o el Battlefield? Son la misma temática, pero juegos distintos. Estoy hasta los cojones ya de ir con este panzón, ¿eh? Con este Mini Cooper panzón. No, no, si la mente abierta la tengo. ¿A quién quieres más? ¿A papá o a mamá? No lo sé. Soy un homúnculo creado en laboratorio. Soy hermafrodita. Soy abogado. Soy guardia jurado. Soy reponedor de supermercado. Soy agente de viajes. Soy vendedor de pisos. No lo sé. Soy vendedor de concesionario. Soy concesionarista. Soy confesionado. Soy cura. Vivo en el Vaticano. Mi padre es el rey. That's the way. Ajá, ajá. I like it. Hay que apreciar el sonido del turbín, ¿eh? Del turbín para mover este panzón, ¿eh? Soy hermafrodita. Tengo más trabajos que la Barbie. La Barbie tiene muchos trabajos. Ah, bueno, sí, es verdad. Que es pastelera, que es peluquera, que es médica, que es tanatopractora. Por la cara. Es médica forense. Es verdad, no me acordaba. ¡Ya sale a la venta Barbie tanatopractora! Consíguela con el pack forense. Compra ya tu tanatorio por tan solo 80 euros más. Esa es la mejor de la colección, ¿eh? Barbie gótica culona. Ya puede ser culona con tu Barbie. Barbie panzona. Emula al más panzón del mundo con tu Barbie, la panzona. Barbie cabezona, la hermana de Paul Manzón. Bueno, bueno, vamos a callarnos, que al final me cierran el stream. Me falta velocidad punta, tío. Me falta velocidad punta, tío. Mi madre tiene un Hammer. Pensaba que ibas a decir la canción. Mi madre tiene un... Quisiera yo. Taritaratitito, taritaratitito. A ver, no está mal este mini, pero le falta un poquito de larguitud. Le falta larguitud, ¿eh? La Barbie cabezona, sí, es la prima de los Funkos. Pariente cercana de los Chupa Chups y los Mega Kojaks. ¿Qué piensas sobre la peli de Gran Turismo? Me gustó bastante, la verdad. Está bastante guapa. Lo que no me gustó fue la Coca-Cola que me bebí ese cine. En ese cine, era asquerosa, tío. That mini got swag.
¡Lo tenemos! Otro lagazo para la colección, Puto BS de los cojones. Creo que tengo... Creo que el problema es... Un conflicto de drivers, Creo que tengo un conflicto de Barbies, iba a decir. Tengo un conflicto de Barbies, chicos. A my Barbiegel in a Barbie world. Live in plastic. It's so mega fantastic. ¡Dame créditos! Tengo medio kilo ya, Medio millón. Y creo que nos queda poco para terminar. Toma, toma y toma. Lo lamento mucho por tapar las recompensas, pero bueno, son solo cosas y piezas del juego que me han dado, ¿vale? A ver cuánto queda para terminar la Liberty World Edition playlist. Pero ¿cuántas pruebas tiene esto? Que no prefiero ni una cosa ni la otra, tío. ¿Fuiste a ver la peli? Otro lagazo. ¿Fuiste a ver la peli de la Barbie? La verdad que no. Estaría bien haberla ido a ver, pero claro. Se me negaron. Prefirieron Gran Turismo. Eso es que hice buena elección, la verdad. ¡Una gamba! Mi madre tiene una gamba. ¡Ah, ya hemos terminado! Ah, no, no, no hemos terminado, ¿no? Por eso Farming Simulator 23, no tengo constancia ni ninguna novedad acerca de que vayan a sacar un Mercedes. Un Farming Simulator 23, la verdad. No tengo ninguna constancia de ello. Yo no he oído nada. ¿Vosotros habéis oído algo del Farming Simulator 23, tíos? Estoy jugando en PC. No sé. Un poco random. Yo no es que no he oído nada, Es que ni tráiler ni nada, Cuidadito al bicharraco que llevamos, Cuidadito, chaval. Por cierto, he descubierto un detalle en las motos muy guapo. Ahora os lo enseñaré. Este coche es una burrada, Le falta una octava aquí, No hay más marchas, tú. Vamos a reventar. ¡Petardos! ¡El fuego de artificio! Le doy 5.000 bits y se lo duplico a otro streamer que tú quieres. Sí. A Paul Manzán, duplícaselos. ¡Dámelos a mí los bits! ¡No se lo des a nadie! Momento túnel. Un poquito de nitro que se nos ahoga. El AMG, tú. El AMG 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Vale, ya paro. Tío, parece que había un tractor. Es una AMG, tío. Tuneado hasta arriba, ¿por qué vamos tan lentos? Igual es porque es en subida, un puerto de montaña. Sí, los cojones. ¡Oh! Una suscripción ha llegado. Una suscripción ha llegado. Boa los años por aquí. ¡Eu Rapilla! ¡Obrigado por la suscripción! ¡42 meses! ¡42 meses, Rapilla! ¡Qué maravilla! ¿Te gusta la mantequilla? ¿O eres más de... yo qué sé? De una horquilla como la que estoy pasando ahora. Muchas gracias, Rapilla, tío. Bienvenido a la familia de nuevo. A la familia. Rapilla. 42 meses, chaval. Joder, Muchísimas gracias, tío. ¿Qué tal te va la vida, macho? No sé nada de ti. Bueno, tampoco sabíais nada de mí, ¿no? Porque llevaba como medio año sin hacer directo. Bueno, medio año tampoco, pero tres meses bastante buenos, Paul ya es millonario, sí. Millonario de deudas soy.
Show me the meaning. I've been lonely. ¿Qué dice? Cuando hablas, no se escucha el motor. Bájale a la voz o subí los sonidos. Sí, claro. O sea, voy a priorizar el motor por encima de yo, de mí, de tú y de él. Para eso tenéis el canal de Ball Motor, donde ahí no hablo, cojones. Esa ASMR. Suscribíos ya, que necesito monetizar para pagar Hacienda. Suscribíos al canal de Ball Motor. Que ahí es solo ASMR. Se me va. Se me va. Este amor que he ido amasando con mis manos se me va. Suscríbanse. ¡Mira qué bonito! ¡Mira qué bonita esta bajada! Hostia, esta carrera es bastante larguita, ¿eh? Eso dijo ella. Pues los petardos, se han gastado dineral aquí en fuegos artificiales, ¿eh? Esta gente, tú. Tiene buenos gráficos, sí, la verdad que tiene muy buenos gráficos, ¿eh? Y seguro que en Twitch se ve como el puto culo. Pero el salto gráfico del 2 a este, la verdad que es bastante increíble. Buena curva. Hemos llegado a la playa. Chaval, hemos dado toda la vuelta al mapa con la tontería, ¿no? Llevo desde la cuarentena siguiéndote. Oh my god. Youtuber pagando Hacienda. Sí, en cuanto a... Ya me gustaría no pagar Hacienda, chaval. Sería mi sueño más húmedo. Le falta un poquito de chicha a este coche, tío. Me falta una marcha más. Una marchita más. Dale una marchita, dale una marcha más. Cuidado, horquilla a la derecha. Está bonito, ¿eh? Eso nos molaría a todos, efectivamente. Está súper guapo, tío, porque te tiras todo el año trabajando. Dices, Dios, he trabajado de puta madre este año, me he ganado un dinero bastante bueno. Y viene Hacienda y por la puta cara te quitan la mitad de tu sueldo. Es decir, que si has ganado 1 millón de pavos, te quitan 500.000 euros. Está de lujo, ¿eh? Es que es un negocio redondo, tío. La verdad es que en inventar Hacienda es la polla, tío. Que no digo yo que de 1 millón te quiten 200.000. Bueno, pero medio kilo, tío. Te quitan el 50%, macho. Estamos locos. Bueno, carrera terminada, ¿eh? Con el coche a punto de reventar. Es una puta estafa, tío. En Andorra no pagarías Hacienda. Yo sé hablar catalán, así que no hay problema, soy de Cataluña. Y sí se paga Hacienda en Andorra, se pagan impuestos. Pero no tanto como aquí. Podrían hablar en catalán, habrían de hacer todos los vídeos en catalán a partir de que visques Andorra, pero no habría cap problema, porque podrían hacer vídeos en catalán, ¿no? Yo creo que sí, estaría bien. Muy bien, ¿se ha terminado ya la movida de Liberty Walk o todavía no? ¿Por qué siempre es de noche, tío? Bueno, vamos a hacer el spoiler, ¿vale? Este coche es del vídeo de mañana, pero os lo voy a enseñar aquí porque sois los fieles y porque estáis aquí, ¿vale? Allá vamos. Cuidado, ¿eh? Los pequeños placeres de la vida, amigos. Espera, voy a hacer un favor. Voy a hacer lo que me ha dicho el suscriptor ese de antes. Voy a callarme, voy a subir el volumen a tope, ¿vale? Cuidado. Hey driver, so we've been through two of the three Liberty Walk pillars. Liberty Works, the traditional fender-based customs made by Kato-san. Then Liberty Nation. The unique Liberty customization applies to any car in the world, no matter the type or origin. Now it is time for you to discover the third Liberty line, the Liberty Walk flagship brand, Liberty Performance. ¿Ya? Vale.
¡Qué locura, eh! ¡Qué locura, eh! Liberty Performance takes on the most incredible supercars and gives them some extra flair and a healthy dose of individualism. While Liberty Nation is all about that flashy over-the-top approach, Liberty Performance favors more subtle enhancements to a car's distinct identity. Ya lo sé, tío, que me está ayudando, pero necesito silencio. Qué gozada, eh. El Most Wanted, juegazo, eh. Kendori, juegazo, eh. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! El sonido está increíble, está muy bien hecho, tío. Liberty Performance, Liberty Bar, Liberty 2, Liberty D, Liberty Da, Liberty D, Liberty, Liberty Da, Liberty. Joder, ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces ha dicho Liberty en una frase, tío? ¿Cuántas veces ha dicho Liberty en una frase? Porque creo que ha dicho como 50 veces Liberty, tú. Como para enterarnos que es de Liberty, eh. Hasta una vez me parece que voy a pasar por los grepos. Muchas gracias, Gendori. Tienes también un montón de canales en YouTube. ¡Ojo! Cuidadito, vaya bicharraco, eh. Vaya bicharracos, mejor dicho, ahí en la carrera. Lotus, un Lambo. ¿Qué es esto? ¿Un Diablo? ¿Cuál es este? No sé si es el Diablo, el Gallardo. Un F40, un Corvette, un Infinity, un Lotus. ¿Un Gallardo esto o cuál es este? Un Veneno, no lo sé. Me confundo bastante. Nueve marchas esto, que es un coche o un camión. El F40, qué bonito, en blanco. No me empujen, güey. Quítense de en medio, güey. ¿El primero cuál es? ¿Qué es eso? ¿Un R8? Sí. A ver, ¿cómo se ve este por dentro? Bonito, ¿eh? Respeta Lambo murciélago, es el murciélago, cojones. Gracias, muchas gracias, Jerry. Venga, Kendori, tío, muchas gracias por pasarte. Un abrazo, vaya bien. El murciélago. El nuevo de Crew, muy bonito, muy guapo, Coli. Está bastante guapo, tío. Y los gráficos son bastante, bastante potentes, ¿eh? Se lo digo. La verdad que corre, ¿eh? ¡Tac! ¡Que me voy al pantano! Me he pasado, tío. Joder, como viene del R8. Gracias. Necesitamos un poco más de nitro, por favor.
japoneses. Vale, necesitamos dinero también, ¿eh? Así que... ¿qué coche nos daban? Ah, sí, el BMW M4 Competition tuneado. Por cierto, disteis mucho apoyo al vídeo de ayer de More Motor, ¿eh? Os gustó bastante, ¿eh? Me alegra, tíos. Uf, voy a 300, ¿eh? Vale, lo tenemos. Bastante guapo y me gusta el color, ¿eh? Es bonito. Chao, Urban. Gracias por pasarte, tío. Logra al menos el tercer puesto. Me he quedado primero. ¡Venga, más cosas! ¡Hola, el coco! No, el loco. Venga, bloque motor, bloque tal, bloque cual, bique pam, pim pam. Creo que ya la que viene ahora sí que es la última, ¿no? No time to rest on your laurels. Keep going, driver. Taking epic supercars and making them even cooler. That's one of the Liberty Walk mottos. ¿Qué puntuación le pondríais al de Crew? A este nuevo, al de Motorfest. Con todo lo que hemos visto ya, chavales. Un 9. 9,5. Un 8. Un 9, un 8. Tiene varias cosillas que yo mejoraría, ¿eh? Por ejemplo, hay muchas veces que no sale tráfico, casi. Yo le subiría el tráfico. Luego, ya lo he dicho, los espejos de dentro, los espejos retrovisores hay que cambiarlos y ponerlos. Lo que no me funciona es manual, no entiendo muy bien por qué. Igual es porque no tengo los drivers del volante ajustados. Pero me gusta porque han metido misiones fotográficas, un montón de contenido, luego han metido playlists, que me parece algo bastante interesante. Es divertido. Y luego han metido coleccionables, que le dan profundidad al juego y le dan, sobre todo, vida. Que un juego de coches se suele morir bastante, bastante temprano. Pero bueno, vamos a ver qué tal. La gente de The Crew, Ubisoft, sí que es cierto que en el The Crew 2 hacía un montón de eventos y un montón de movidas para mantener el juego vivo. Y supongo que aquí también lo harán, obviamente. ¡Hola, Juanma! Un abrazo, Juanma, para ti, para tu minisub y para tu mujer, y otro para el autobús. Aventador, ¿eh? Este coche fue uno de... bueno, uno no. Este coche fue mi favorito durante una temporada en mi juventud, chicos. Supongo que como la gran mayoría. ¿Quién de aquí alguna vez no ha soñado con tener un aventador? Yo creo que todos. Aunque ahora ya se me ha quedado un poco... me voy ya más para lo clásico, Me voy un poco ya más para lo clásico. Eso sí, cómo gira el tío, Vaya bichos allá en esta carrera, Este tiene 8, ¿verdad? No, tiene 7. Madre mía, el Bugatti, tú. ¡Dame hueco, Verstappen! Eso es un 8-12, ¿no? ¡Dios! Es que el nitro está muy roto, Qué roto está el nitro, tú. Vamos a tirar para atrás, que la he liado aquí. More Motor. More Motor. Todo junto. Bueno, literalmente he hecho exactamente lo mismo que sin rebobinar. ¿Creéis que lo pillaremos al de adelante? Hola, chicos, bienvenidos. ¿Llegamos al delante? Pero no sé si llegamos,
¿Nos da tiempo o qué? ¿Cómo que con calma? Con calma, siempre que va a mearse la menea. Muévese, boom, boom, girl. Darida, tarita, 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 tica, tarita, tita, tereta. Taritorito, ti. Qué horrenda es esa canción, por Dios. No me gusta nada el reggaetón, lo digo abiertamente y en público. Odio el reggaetón. Me paso, me lo he pasado, ¿no? Tío, no hay manera de pillar el primero, tú. Hay que meter en modo concentrado, Vamos a meternos en modo concentración, chicos. Y lo pillamos. Que el 8-12 no veas cómo va, Me meto en modo concentration, venga. Vale. Están muy lejos, A 3 segundos, tío. Si hago esto. Si hago esto, está claro que no lo pillo. ¿Cómo que 12 segundos? No lo pillo ni de broma, No gira, no gira, es un ladrillo. ¿Cómo corre, tío, el delante? Otro lagazo para la colección. No lo voy a pillar, chavales. ¿Me activo los chetos? Lo estaba pillando ahora al final, tío. Bueno, no pasa nada. No sé si tenía que ganar aquí. Ah, no, logra al menos al puesto 3. Bueno, no está mal, oye. No está mal. Vamos a ver qué nos depara ahora esto. Venga, lo pasamos rápido. Fuera. Vale. ¿Eso qué es? Eso es un sexto elemento, ¿no? ¿Esto es un sexto elemento? ¿Me puedo hacer un viaje rápido en tener que ir todo el rato conduciendo? No puedo hacerme un viaje rápido, tío. Es que no tengo el viaje rápido desbloqueado. En algunos puntos sí que me deja. En otros no me deja hacerme el viaje rápido. No entiendo muy bien por qué. Aquí sí veis, por ejemplo. Pues no sé. Bueno, da igual, venga, vamos. Vámonos. Perdón, perdón. A customized Lamborghini Aventador. Wow, that was mad. Do you think we can take it a step further? Rebo está jugando al The Crew 2. ¿Qué hace jugando al The Crew, Rebo? Al 2, está el Motorfest. ¿Cómo va este coche? Fica la oreja. ¿Puedes ir en avión? Sí, pero todavía no tengo el avión, así que no puedo moverme en avión. Ni en avión ni en barco, tíos. Tengo que comprármelo. Ah!
¿Vosotros si tuvierais un accidente chillaríais antes de pegárosla? Es algo que siempre no sé por qué me pregunto estas cosas. Es que yo no sé si chillaría, la verdad. Sí chillaríais. Cuidado, Cómo zumba el Supra, tú. Como una y luego un silencio. Es bastante probable, ¡Ah! Así, ¿no? Qué bonito los tonos así, rosados y lilas, morados, Es muy bonito, tío. Joder, y la gente decía, el mapa es pequeño. Lo que es pequeño es el cerebro de la gente que dice eso, chaval. Es que flipa, colega. Hay un chicle mascado por tu mando de simulador de aviones. Sí, claro. Hay un accidente y no. Grito solo después de 5 minutos de chocar. Claro, porque te duele, ¿no? Bueno, esto es de Crew. Bienvenidos al festival. ¡Las motos! Se está haciendo la lista de reproducción esta de Liberty Walk. Larga, O sea, que no me quejo, que cuantas más pruebas mejor, pero quiero ya mi BMW, tío. ¿Lo que hace? Si giro para el otro lado. Me ahogo, tú. Uf, madre de Dios, chaval. Ah, es un huracán performante. Parecía un sexto elemento, Parecía un sexto elemento, Tremendo. Mira, hay un gemela. Tremendo los bichos que hay aquí, Y conozco el Star Citizen. Cuidado, los bichos que hay aquí. Un 458 creo que es eso, ¿no? Un Chiron, un Veyron, un Pagani, un Gemera y el Huracán. Yo creo que el Huracán es el menos exclusivo de todos. Dios, ha habido muerte ahí, Cómo zumba el Huracán, chaval. Madre de Dios. ¡Wow! Hostia, como zumba el Huracán, chaval. El Pagani primero. Me gusta mucho este Huracán. Encima es así como color verde, camuflaje. Mate, muy, muy acertado, Muy acertado el tuneo, Me gusta muchísimo. Y agarra que flipas, Esto sí que agarra, tú. No como el Aventador. Qué bonito es, ¿Esto qué es? ¿Un Genesis? ¿O un Salin? No estoy seguro. Madre mía. Yo también pensaba que era un sexto elemento, tío. ¡Lagazo! Perdón. Tengo que arreglar el puto PC. Hostia, cómo entra en curva esto, tú. Hostia, cómo gira, chaval. ¡Qué locura de coche, tío! ¿Qué harías si te enviaran 50.000 de bits? No lo sé. No sé qué haría. No sé cuánto equivale 50.000 de bits. A tomar por saco a todos los japoneses, hombre.
¿El performante? No sé si está el performante. El perforante igual… igual no. El performante sí, ¿eh? El perforante igual te refieres a otra cosa, Raúl, cerdo. ¡363 kilómetros por hora! Bueno, a Pirelli no le ha gustado eso. ¿Cómo va este coche, chaval? ¡Qué brutalidad, eh! ¡Madre de Dios! To Tokyo streets mostly at night, but sunny countryside rides, sure, why not? Otro lagazo, de verdad. Me toca los huevos. Now drive. €700 en bits. Ah, no es tanto. Pensaba que era más. No es tanto dinero. Hombre, 50.000 bits parecía que eran 5.000 pavos, ¿no? 700 pavos me parece poco, ¿eh? Que explosiona. Os he dejado en Cuenca, chaval. Mamá. Sí, sí, me refiero, no que sea poco. No, 700 euros, no. A ver, no me malinterpretéis, me he explicado mal. No es que sea poco dinero. Es que comparado con decir 50.000 bits, 700 euros, yo pensaba que 50.000 bits era rollo 5.000 euros o una cosa así. Que me ha parecido poco dinero para la cantidad abultada que son 50.000 bits. ¿Vale la pena pillarlo? Hombre, yo creo que sí, la verdad. Yo creo que sí. Si te gustan los juegos de coches, te lo vas a pasar muy bien. 50.000 bits son como 1.100 euros. Hombre, 1.100 euros ya es un poquito más, ¿eh? Ya es más apetecible. Si alguna vez alguien me da 50.000 bits, iba a decir 50.000 euros. Si alguien me da 50.000 pavos, me compro un coche y hago vídeos. Si alguien me da 50.000 bits, cierro stream y me voy de vacaciones. Vale, creo que ya se ha acabado esto, ¿eh? Vamos a buscar el coche. ¿Con qué te quedas? ¿Con Forza Horizon 5 o con The Crew? Me quedo con los dos, porque son dos juegos distintos. No me quedo con uno, me quedo con el otro. No, me quedo con los dos, tíos. Ya os lo dije en el vídeo de ayer. Me quedo con los dos, son dos coches, son dos juegos completamente distintos. No tiene nada que ver y me quedo con los dos. La verdad que me quedo con ambos. Si alguien me da 100.000 pavos, ¿le invito a mi casa? Sí, me compro una casa y le invito. Ah, no, que esto todavía no ha acabado. ¿Pero cómo cojones es tan larga la playlist de Liberty Walk? Hostia, otra vez el Mini Cooper, tío, de panzón. El Mini Cooper panzón, tío. A ver, un momento. A las 6 tengo que publicar vídeo. ¿Me lo podéis recordar o qué, tíos? Que esto empieza tú. Espera, espera. Quiero volver a empezar. Madre mía, tengo que ir a pelar, tío. ¿Ferrari F40 o Lamborghini Diablo? Lamborghini Diablo. ¿Por qué empiezo todas las carreras sin nitro, tío? ¿Cuatro coches solo hay? ¿Puede ser que sea la última esta?
guys clearly enjoy going the extra mile on these playlists. Bueno, igual a las 6 no estoy ni en directo ya, ¿eh? O igual sí. Hostias. Hostia, cómo se va el mini, tú. Gráficamente, ¿cuál es superior? Gráficamente, superior el Forza. Gráficamente, superior el Forza. Lo que pasa que este, comparado con el de Crew 2, que es el anterior a este, es un salto de calidad increíble. Es decir, no tiene nada que ver los gráficos de este con el de Crew 2. Esto es una burrada los gráficos que tiene. Es muy bonito este juego. Lo que pasa que gráficamente el Forza es tiene mejor gráfico porque está hecho con un fotorrealismo. As you can see, it starts with Liberty Nation with the return of the Mini Cooper. Este coche no gira nada, tú. ¡Qué locura, macho! Madre mía, el Golf. ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¡5%! ¡Un minuto, 5%! ¿Pero esto qué es? It's going to be a long run demanding stamina and focus. So stop listening to me and get into it. ¡Hombre! 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 ¿Te quiere ir a la playa ya? ¡Mira qué playa! ¿Te quiere ir a la playa? ¿Te quiere ir ya a la playa? Vete a la playa, hombre. Gracias por la sub, tu Windows. Bienvenido, perro. ¿No le das a esto tú o qué? 16 meses. Qué tío más tacaño. Me conoce hace ya 4 años y está suscrito desde hace 16 meses, tío. Qué triste. Qué triste, ¿eh? ¿Te quiere ir ya? Tío, el Mini Cooper se queda muy corto, ¿eh? Se queda muy corto, tío. Pues 6 años, no sé. Se queda muy corto el Mini Cooper, ¿eh? ¿Qué tal te va la vida? ¿Como mi pija? Joder, te voy a entrar. 14 po. ¿Esto qué es? La carrera de toda la vuelta al mapa, ¿no? Por lo que veo. Pero nos podrían cambiar los coches, tío. Es que corre mucho más el Golf, tío. Lo pillo, ¿eh? Al Willy lo pillo, al Willy Rex. Vale, si la IA frena, es por algo. No hay rebufo, ¿no? No, no. Se quiere ir. Madre mía, para acabar las playlists se necesita tiempo, ¿eh? Para acabar las playlists se necesita tiempo, ¿eh? ¿Cuándo saldrá el próximo Forza Horizon? ¿El año que viene? ¿O el año que viene o el siguiente? No creo que tarden mucho más en sacar otro. Vale, a ver si me puedo escapar un poco. Vale. Tío, voy por el 25% todavía, ¿eh? ¿Esta carrera que va a durar 20 minutos? ¿Cu-
¿Cuánto va a durar esto, tío? ¿Colgado? ¿Cuánto va a durar esto, tío? Sí, yo creo que como esto no sea la carrera final, no me quiero imaginar lo que va a ser la carrera final. Una hora de carrera. ¿Probarás el nuevo Forza Motorsport? Efectivamente, amigos. De hecho, ya me han confirmado que tengo que ir. Hostia, no sé, no me despego del golf, ¿eh? Hey, how are you holding up? Aquí, me estoy a punto de dormir. ¡Que nos cambien el coche, chavales! ¡Nos cambien el coche, eh! ¡Cuidado! ¡Nos van a cambiar el coche! Creo, ¿no? ¡Ahí viene, viene el cambio! ¡Toma! ¡Tómalo, chaval! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Ya no va a durar 20 minutos. Este es el que nos dan de recompensa. Bueno, a ver. También os digo, nos hemos tirado toda la parte de alta velocidad con el Mini. Y ahora que vienen curvas, nos dan este. Acojonante. ¡Ojo, Alex! ¡Muchas gracias, tío! ¡Bienvenido a la familia! ¡Gracias por esa sub, Alex! ¡Grande por apoyar al directo! Te lo agradezco un montón, Alex. Bienvenido, tío. ¿Qué tal? ¿Cómo te va la vida? Uf. ¿Cómo va el bicho, eh? Qué bonito es el M4, tío. Por cierto, tengo la moto GP comprada, la de KTM. Podríamos darnos una vueltecilla luego, ¿no? ¿O qué? Joder, me pica la cara, tío. Llevo meses viéndote en YouTube. Y digamos, por aquí darle caña también. Muchas gracias, tío. Bienvenido. ¿Cómo te va todo? ¿Eh? ¿Cómo que retroceder? ¿He pasado? What the fuck? Madre mía, Rebo, no te decides entre el de Crew 2 o el Motorfest, ¿eh? De que sea tu próximo vídeo, Assassin's Creed Mirage, hoy. Ya hice un vídeo de 50 preguntas sobre mí. Muchas gracias, Alex, me alegro que te guste, tío. Hoy subo gameplay exclusivo del Assassin's Creed nuevo, ¿vale? En Pullman, no os lo perdáis. Bueno, se viene un momento revirado, ¿eh? Igual sí va a durar 20 minutos igual, ¿eh? Vamos por la mitad de la carrera todavía. Me falta la vida, tú. Aunque ahora ya estamos sacando más distancia con el de atrás.
Vale. 57%. Estamos ya por la parte de arriba. Pronto, vamos a pillar una curva, una horquilla de izquierdas a la izquierda, valga la redundancia. Y ya bajamos por la costa de Sotavento, que es donde está el volcán y la costa más escarpada ahí de color negro. Aquí justo. Hola, VBAP. DAP. ¿Qué tal? ¿Es multiplataforma? No lo sé, tío. Creo, ¿eh? El que ha escrito eso haciéndose el tonto, que se lo repiense si se quiere quedar aquí, ¿vale? A la próxima falta de respeto contra alguien del chat o alguna chuleada o alguna cosa fuera de sentido y de lugar. Hay una calle muy ancha donde podéis ir todos los que no queráis estar aquí. Sí, sí, o sea, está para Xbox Series X, Series S, para PlayStation 5 y creo que para Xbox One, PlayStation 4 y para PC, obviamente. Lo que no sé si es multiplataforma. ¡Hostia! Buena carrera, ¿eh? Performante, este es el performante. El perforante, según David. Según David, no, según Raúl. Se me va la cabeza, ya no sé en lo que digo. El color está guapo, ¿eh? Me gusta muchísimo, tío, este color. Madre de Dios, ¿qué son estos lagazos, tío? De verdad, maldito PC, los drivers y toda la casa menea, tío. Saluditos a todos, chicos. No puedo saludaros uno por uno porque si no esto sería un directo solo de saludos. Hostia, cómo zumba esto, ¿eh? Qué barbaridad. Te aguanten tus padres, que suficiente pena tienen los pobres. A la puta calle. Hala. Madre mía, tengo que comprarme un equipo de moderación, ¿eh? No le deis más bola, ¿vale, chicos? Nosotros a lo nuestro. ¡Eh! ¡Hace por los beats, Julen! Muchas gracias, Julen, tío. Me refería a los de PC jugando con consolas. Creo, no lo sé. Tengo que preguntarle. No sé si hay multiplataforma. Yo creo que debería, ¿no? Yo creo que debería, tío. Bueno, el huracán, me digo, el Shambhala. Sí, sí, ni caso a los tontos. Los modeladores. No, modeladores no, porque no quiero que me modelen. Los modeladores. Hostia, soy la polla, tío. Uy, cuidado, zona industrial. Muchas gracias, Julen. Esto es la entrada anticipada. Dices que es el Early Access. Sí, el juego sale el día 14 en rollo versión, en la versión normal. Pero existía la versión Ultimate y no sé si la otra, la Premium también creo que se llama, pues daba acceso de 3 días anticipado. A mí me andaba la Ultimate y por eso puedo jugar desde ayer. Lo que no sé si este juego va a estar en el Ubi Pass este o el Game Pass o algo, no lo sé. En el Game Pass obviamente que no. Pero en el Pass de Ubi puede ser que sí, ¿no? La verdad que tiene muy buena... O sea, tiene muy buena pinta, no, es la polla el juego. A mí me encanta, me lo estoy pasando muy bien. Solo que ojalá las pequeñas cosas que yo he encontrado las cambiaran, tío. ¡Grande, Julen! ¡Muchas gracias, tío! ¡Otra vez por los beats! Hay muchos beats ahí, no sé cuántos hay. Parece que hay muchos, pero luego no hay tantos, ¿no? Que son 30, 40, 50.
Muchas gracias, Julen, de verdad. Te lo agradezco. Gracias por el apoyo, tío. En el Ubi Plus. En el Ubi Plus. Vale, perfecto. Pues Samuel dice que en el Ubi Plus. Yo no tengo para pillarme ninguna. A ver si me traen unas de prueba. No lo sé, también podría preguntarlo. Voy a preguntar lo que os dije ayer. A ver si podemos hacer un sorteo de un par de The Crews. Tengo que hablar con el chico de Ubisoft. A ver si hay forma humana de poder hacer eso, tío. En internet pone que el juego es multiplataforma. Pues será, será. ¿Qué será? ¿Será? ¿Será? ¿Qué será? Nena, 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 nena. ¿Qué será? ¿Será? ¿Dónde será? Después de un cuarto de hora de carrera, se me caen los párpados al suelo. Llegamos al final de esta magnífica prueba, que la verdad que ha estado guapa, ¿eh? Me ha gustado empezar con un Mini, luego un M4 y saltarme el puente. Y acabar con un Lamborghini Huracán Performante. Seguirás en el Car for Sale. Efectivamente, amigo. Pero ahora con un lanzamiento tan importante como el de Cray Motorfest, pues estamos con este, pero creo que han metido el sistema de oficina nuevo ya, ¿no? Tenemos que mirarlo, tío. Casi me voy al agua, tío. Literal. Un poco más y soy... y me hago cosplay de sardina. ¡Lo tenemos, chavales! ¿Cuánto dinero me van a dar por esta carrera? Porque madre de Dios, tú. ¡Holy moly! Termina el evento. Ya no me decían ni que ganara. Solo termina el evento. 62.000 pavos. Bien, bien gustosos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 mejoras, chaval. Ah, pues mira, mira lo que dice ahí. Motherfucking. Vale, ya podemos ir a buscar la reward. Una cosilla. Ya que tenemos el Supra tan subido, ¿qué os parece si le metemos todavía mejores mejoras a esto, tío? Va a pasar a ser a correr a 336 por hora, 600 caballacos. 629 caballacos. 663 caballacos. 685 caballos. Velocidad máxima de 357 kilómetros por hora. Vamos a probar. Well, driver, you even managed to charm the stoic Tochi. You had the Liberty spark in you. This was such a frantic run. ¿Cuál es tu mejor coche? Yo creo que este, de momento. El Supra. ¿366 kilómetros por hora, eh? Macho. ¡Oh! Una locura este coche, Alex. Bicharraco de la hostia. Que me caigo al río. Bueno, ¿puedo salir del barro o qué? Suena, qué barbaridad, ¿eh? Un poco indomable, un poco. Vale, pues nos van a dar nuestro BMW M4 Liberty Walk. En mitad de la selva acecha una especie de monstruo.
pintado del color de la mandarina y la naranja, tenemos nuestro BMW M4 Competition número 7. ¡Buah! Qué guapo cómo lo presentan esto, ¿eh? Qué locura, chaval. Qué guapo cómo lo presentan, es increíble, qué guapo, tío. New playlist ahead. Let's go. Vale, ya podemos ir al main stage. Que no sé lo que cojones es el main stage, pero a playlist is available, driver. This month is going to be chock full of spectacle. 4 weeks. Esto es el main stage. Featuring the land of no, esto es la playlist de America, the only way it can be told. De los American Muscle. Driving wild and riding free. Muscle cars or movie stars, you're gonna need to race hard on every track. Sí, me tendría que ir a peinar un poco, ¿no? Un pelo. There's gonna be something new to indulge in. Liberty World tiene concesionario físico. ¿Dónde? ¿En el juego o en la vida real? Tío, ¿qué es esto, tú? It's a chance you wouldn't want to miss out on. Te damos la bienvenida al Main Stage. Completa actividades para obtener XP y completa las tres cronologías. Revive, compite y explora. Gana niveles para conseguir recompensas. Completa tres cronologías para acceder a la competición leyenda. Descubre una nueva temática automovilística cada semana. Cada actividad completada con un vehículo que encaje con la temática concede XP adicional. Vale. Que quiere pillar un Liberty Walk, tu padre. ¿Tu padre quién es? Preséntamelo, que quiero grabar el coche. Mira, manda un Firebird. Vale, entonces. Ah, vale. Esto es la movida de hacer playlist. Esto es competir contra otros pilotos. Pero ¿y cómo cojones compito contra otros pilotos? Ah, vale. Esto es lo que termina en 11 horas. Esto empieza en 12. Ah, vale. Esto lo van haciendo. Vale, vale. Lo entiendo. Tengo que subir el vídeo, sí. Yo creo que 10 minutitos más y por hoy suficiente. Que ayer ya hice stream y tampoco quiero yo aquí morirme. Vale, mirad lo que tengo, tíos. Bueno, aparte de esto. Mirad lo que tengo. Mirad esto. Guapa, ¿eh? ¿Probaste algún Test Drive Unlimited? Probé el 2. Y sé que va a salir el Solar Crown. Una MotoGP con claxon, ¿eh? Acabas de hacerte tarado gote en YouTube. Bueno, Alex, muchas gracias, tío. Haberlo hecho cuando hacía stream en YouTube. Otro lagazo. Cómo va la MotoGP, como zumba, ¿eh? ¿Cuándo saldrá el Solar Crown? Dijeron que saldría este año, pero luego lo retrasaron al 2024, creo que en febrero o en marzo, no lo sé muy bien. ¡Bueno, chaval! Me acaba de matar el taxista, tú. Esta carreterita, tío. Bueno, ahora me acabo de matar contra un. No tengo el quad. Sería guapo tener el quad, ¿eh? Uy, no va mal, ¿eh?
¿Qué carretera es esta? Ojalá sacaran el... Vale, ya sé cuál es. El Need for Speed, el Most Wanted remasterizado, tío. Vale, creo que tengo alguna movida de estas con requisitos cumplidos para empezar, ¿eh? Es bastante probable que fuera de cámara haga disponible esto. ¿Esto qué es? Vamos a mirar. Es bastante probable que... No sé qué cojones os estaba diciendo. Ah, sí, que ojalá sacaran el Most Wanted remasterizado. Me habéis preguntado si jugaré el GTA 6. Obviamente que voy a jugar al GTA 6. Voy a hacer un montón de contenido de GTA 6. Tanto de gameplays como de curiosidades y movidas. ¡Hombre! ¿Qué tal, tío? ¿Cómo te va la vida? Macho, se acabó la Fórmula 1 y se te... Te desapareciste, tío. Bienvenido, Sativa. Sativa. Madre mía, el único problema es que esta moto no tiene luz. Y como para ver algo. ¡Wow! A ver, me gustaría hacerme un viaje rápido para saber qué es esto de... Hostia, estaría guapo hacerse esto también, ¿eh? Claro, pero los requisitos, tengo que comprar esto. ¿Cuánto vale esto? Hostia, chaval. A ver, me lo puedo comprar, ¿eh? Igual para el próximo directo podemos ir a hacer eso. Estaría guapo probar lo de la Fórmula 1, esta extraña que han metido. Y esto también, ¿eh? Las carreras de lanchas tiene que estar guapo, tío. Quiero probarlo, ¿eh? Joder, Sativa, tío, de verdad. Qué putada, macho. Estaba guapo lo que hacíamos con la Fórmula 1, pero yo me acabé hasta los cojones ya de ir detrás de vosotros, sinceramente. Vale, no me puedo hacer TP a ningún lado más cercano de esto, tío. Aquí, ¿no? Aquí me puedo hacer TP. Vale, me quiero comprar... estoy entre una Yamaha y una Suzuki. Y sabéis lo que voy a hacer, ¿no? Comprarme las dos. Tengo que farmearme los coleccionables fuera de cámara. Yo... Hay algo de que estoy, creo que, bastante orgulloso. Es que suelo ser siempre muy sincero, ¿eh? Siempre digo lo que pienso. Sin ningún tipo de... Ni de miedo, ni de tapujo, ni de nada, ¿eh? Y creo que eso a veces, a la larga, te ahorra problemas. ¡Que se le jode la interferencia! ¿Qué ha pasado? ¿Nos estaba jodiendo la referencia? ¿La permanencia? ¿La interferencia? ¿Qué es la vintage? Ah, Street Race. Motocross. A ver. A la que vamos. Ah, me van a dejar hacer motocross aquí también. Madre mía, cómo zumba la MotoGP, es increíble, ¿eh? ¿Cómo aguanta Dani Pedrosa o Jack Miller o Brad Binder, eh? ¿Cómo aguantan? Por intentar hacer un caballito en mitad de un puente. ¿Me dan puntos por hacer un stoppy? Caballito invertido, sí. Por cierto, mirad esto. Cuando toco el claxon de la moto, mirad lo que hace el muñeco. Ah, bueno, aquí no lo hace. Vale, es dependiendo de la moto. Aquí mira para atrás. Pero si lo hago con la Harley, mirad lo que hace, ¿eh? Atentos, ¿eh? Atentos, ¿eh?
Mirad lo que hace y luego con la Harley, ¿eh? ¿Habéis visto? ¡Saluda, tío! ¡Saludo motero, eh! ¡Qué guapo, tío, el detalle, eh! ¡Qué guapo el detalle, tío! ¡Qué guapo el detalle, tío! Vale, vamos a hacer la prueba esta de motos. Vamos a mirarlo y ya está. Que nos hagan la presentación. ¡Hostia! La verdad que se la han sacado con los trailers estos, ¿eh? Qué trabajazo han pegado, tío. Se nota que le han metido cariño, tío. This is Bike Lovers, a series championship by Motorfest. ¿Vosotros creéis que las dos islas estas que están aquí al lado serán DLCs? ¿O simplemente es atrezzo? Cuanto mayor sea tu clasificación, mejor será tu puntuación. Queda entre los tres mejores para completar la playlist. Vale. Estaría guapo que fueran otras islas, ¿eh? Estaría guapo. Vale. Evento disponible, proezas y toda la movida. Stranger Things ha llegado, ¿eh? Uf. GP Glory con la MotoGP, tú. Vale, chavales, pues... tengo que subir el vídeo ahora. Se me ha caído una parola en la cabeza. Se me ha caído una parola en la cabeza. Por la cara, ¿sabes? Vale, lo vamos a dejar aquí, chicos, porque tengo que publicar el vídeo y toda la movida. Así que, nada, espero que os haya gustado. Hemos hecho dos directos seguidos en dos días. ¿Mañana hacemos directo otra vez o qué? ¿Os gustaría? ¿Mañana otro directo? ¿Mañana otro directo? ¿O no? Vamos a poner música de esta de fondo, que está muy guapa, para despedir. Bueno, si dais mucho apoyo a los vídeos de hoy y a todo, mañana otro directo. Chavales, me despido aquí, ¿vale? Nos vemos mañana. Os dejo aquí con unas cinematics y os mando un besito. Mañana, telita marinera. ¡Eh! 5 minutos y en Polman, nuevo vídeo de Assassin's Creed Mirage, la premier mundial. No os lo perdáis. Adiós.